neta. Bien. Mira, gracias a ustedes, muchas gracias Francia y Jan, a Fulvio. La conversación que tenían ustedes ahorita, bueno, que teníamos planteada, se me parece un poco a la historia de los Estados Unidos, en el sentido de que la guerra de liberación, ¿verdad? Sí. La guerra de independencia de los Estados Unidos sobrevino precisamente por algo parecido. Los inmigrantes que estaban en el continente americano le pidieron a la corona inglesa que le diera una representación en la Cámara de las Comunas o la Cámara de los Lores. Sí. Entonces ellos le dijeron que no, pero entonces le dijeron, bueno, si nosotros no podemos tener una representación, tampoco vamos a seguir tributando a la corona, porque ellos pagaban impuestos a la corona, porque fue la corona que lo envió a explorar esas tierras. Y de ahí vino el enfrentamiento y la revolución norteamericana que da el traste con la primera constitución. Esto es interesantísimo. Y eso se parece a eso, lo que decían ustedes, de que el dominicano en el exterior que aporta una gran cantidad al Producto Interno Bruto, producto de las remesas, debe de tener un mejor trato, debe ser más tomado en cuenta. Pero bueno, eso es un poco marginal a mi tema. Yo lo que quiero es insistir. Ojalá y que no piensen que nosotros estamos insistiendo demasiado, porque creo que casi todos hemos tratado el tema de alguna manera, y es el tema de la vuelta a una mediada normalidad que puede producir una situación grave. Miren, el caso de Chile es aleccionador. Aquí lo tengo, que sale en el periódico El Diario del día de hoy. Voy a leer un parrafito nada más. Las autoridades chilenas advirtieron ayer el estrés al que está sometida la red hospitalaria de este país, especialmente en Santiago, e informaron que en las últimas 24 horas se registraron 2.278 casos de COVID-19, lo que eleva la suma a 46.000 infectados. El mayor avance se produjo del 12 al 13 de mayo de los nuevos contagios, aumentando en un 60% la cifra récord de 2.660, la mayoría en la capital. Y indudablemente que esas son unas cifras que crean mayores situaciones. Pero hay un grupo de 6 países que volvieron a esa normalidad mediada, ¿no? Como decía yo al principio, que han tenido o tuvieron obligatoriamente que volver al confinamiento. China, por un lado, Alemania, por otro lado, Corea del Sur, también Irán, que cierra incluso una provincia por continuar con el desconfinamiento, el Líbano, Arabia Saudita, y tuvieron que volver al confinamiento después de abril. ¿Qué es lo que quiero significar con esto? Que yo no tengo muchas esperanzas de que no ocurra en la República Dominicana. Y digo que no tengo muchas esperanzas porque uno ve que en medio del confinamiento, en medio de la pandemia, en medio de la solicitud que hacen las autoridades, que hacemos nosotros a través de este medio de comunicación y todos los demás medios, a todos los niveles, en las redes sociales, usted ve los mensajes, en la televisión, en los canales de YouTube, en todas partes. Y la gente sigue cometiendo los mismos errores, como decía alguien, que se baja la mascarilla para hablar, cuando realmente eso es un disparate, es una manera de ponerse en riesgo. La gente no quiere entender ese aspecto del problema. Lo que quiere decir que a la hora que eso pase, y miren la foto que mostró Julio, la gente va a volver a la calle como si nada. Entonces, yo pienso que quizás lo más prudente hubiese sido, previo a poner a la gente en la calle otra vez, aunque sea de la manera mediada, como se ha dicho, que no va a ser así. Mucha gente va a abrir que no tiene por qué abrir y van a tratar de justificar abrir porque hay una desesperación del sistema económico. Fíjense la amenaza que hizo la FDC.
hace, eso fue el jueves o viernes, la semana pasada, de que hoy iba a abrir si no le permitían abrir. Eso de alguna manera presionó mucho al gobierno. Yo lo que pienso es que esa desescalada, como están llamando ahora, un término nuevo que yo no había visto, ¿no? Pero bueno, hemos aprendido algo en esta pandemia. Esa desescalada debió de hacerse en base a una ley, a una norma que permitiera que la Policía Nacional o un grupo o un cuerpo especializado o Salud Pública o un equipo compuesto de Salud Pública, policía, ejército, esté en la vigilancia para evitar la cercanía, para evitar ese contacto social, evitar eso, porque vamos a volver. Yo pienso que soltarlo así es como tirar una recua en medio de un pastizal que usted no sabe para dónde va a coger. Entonces, vamos a tener que volver al confinamiento otra vez, y va a ser más difícil y doloroso, porque después que el individuo comience a producir dinero en su negocio, tener que volver a cerrar, quién sabe por qué tiempo, se va a hacer más difícil el cierre. Entonces, debió de hacerse sobre la base de una norma, fuese una ley, fuese un reglamento, qué sé yo, una ley que permita tener una base para que las autoridades pudieran hacer lo que tenían o lo que tienen que hacer en términos de vigilancia y control de la reapertura de la economía. Porque yo pienso, o sea, a nadie se le ocurre pensar que este es un país con gente tan educada, tan formada, tan respetuosa, es tan poco vergonzante que va a cumplir con a 6 pulgadas. Porque esa es la idiosincrasia del dominicano. Nosotros somos el dominicano es un individuo cercano, tan cercano que hoy conocemos a un tipo, nos sentamos a tomarnos una botella de vino, y cuando ya va, una botella de vino tiene 4 copas, cuando ya va por la tercera copa, somos hermanos. Usted es mi hermano. ¿Usted me entiende? Entonces, pienso que se soltó eso sin haber preparado mejor el asunto. Es como cuando usted amarra un caballo a un caballo jodón problemático, de esos que son difíciles de amarrar. Usted lo amarra con un caña de plátano. ¿Se le va a ir? Entonces, eso va a pasar entre nosotros. Lamentablemente, yo no tengo muchas esperanzas. Y parece ser que las opiniones tanto de Francis, o escuché a Yerjan y a Fulvio, que fue el último que habló del tema previo a mí, plantean más o menos lo mismo. Todavía estamos a tiempo. Yo pienso que una normativa, producto de la necesidad, producto de la situación de prisa que tenemos, pudiera conocerse en el Senado, en la Cámara, ¿no? La Cámara, el Congreso, pudiera conocerse y hacerse una ley para evitar la distancia, cómo acudir a los lugares, porque hasta ahora se ha dicho, se lo planteó de Salud Pública, y usted se pone a analizar, bueno, pero ¿tendrá Salud Pública la condición de estamos viendo a la gente, está limitándole el derecho a la gente? O sea, pero de Salud Pública, las condiciones, estoy hablando de condiciones jurídicas para tomar esa decisión, o debería eso pertenecer a otro estamento público de la República Dominicana, porque hay que ver toda esa parte. Nada. Ojalá yo me equivoque, lo dije ayer y lo repito hoy, ojalá y esté equivocado y no tengamos nosotros una desagradable noticia en poco. Señores, gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Amado. Amado, diría yo que se le transfiere, y Salud Pública en su condición de dirigir
estos momentos la salubridad pública. El tema del confinamiento y de alejamiento, de comportamiento social, se le transfiere como garantista de que la salubridad se mantenga o el plan se mantenga. Digo yo, que uno lo entiende como autoridad posible de ejercer ese derecho o de limitarnos esos derechos. Es un asunto de obediencia. Mira, creo que tenemos una información que Yaryan va a darnos. Así es. Es llamar... Es un tanto lamentable, ¿verdad? Sí, llamar a la atención de la gente, de los ciudadanos de la República Dominicana, a propósito de la situación que se está dando con la voladera de Chichigua. Vemos aquí en el diario, en el Nuevo Diario, que una niña se electrocutó, ¿verdad? Ay, Dios. Lamentable. Ella está viva. Ella solamente recibió quemaduras. Pero imagínense ustedes, recibió quemaduras en el 90% de su cuerpo al hacer contacto con un cable de electricidad. de electricidad. Eso fue en los Guaricanos. Wow. Entonces, ¿qué decir, verdad, a las autoridades? Por lo que veo, Yaryan, que están haciendo la práctica de volar Chichigua en techo. Sí. Sí, es normal. Es normal. Sí, pero eso es peligroso porque a lo alrededor y en el mismo edificio puede haber un cable cruzado. Y ahí es donde nosotros queremos llamar la atención de las autoridades. ¿Sabes qué me pasó a mí? Yo administro un edificio. Pues yo tuve que cerrar una rendija, un lugar donde se cruzaban al techo. Desde el escalón al techo a volar Chichigua y no viven en el edificio. Así es, entonces ya se está cerrado. Hacerle llamado a las autoridades y a las familias, por ejemplo, si usted tiene niños, incluyendo usted, porque hay adultos también que se han electrocutado, un joven que falleció, creo que Santo Domingo, electrocutado, porque a veces en la voladera de Chichigua se van a los techos porque ahí hay menos contacto con los alambres, con los cables, y entonces a veces, como se dicen, se entretienen volándolo, ¿verdad? Como decimos en el campo, se embullan y no se dan cuenta y terminan haciendo contacto, lamentablemente, con el cable de tendido eléctrico y lamentablemente entonces vienen este tipo de situación. Así que hacer un llamado a los padres. Si usted tiene niño, trate de mantenerlo en la casa y buscarle la vuelta. Incluso también hacer un llamado a los padres, que hay muchos niños que andan en la calle, incluso descalzo, volando Chichigua. Señores, estamos en cuarentena. Y esos niños son de alto riesgo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque cuando usted lo manda para la calle a volar Chichigua, lo está mandando a contagiarse también y a buscarse un problema. Y se suben en la casa de los vecinos. Tú lo ves que cuando se le rompe la Chichigua, andan corriendo ellos detrás y se meten a los patios. Entonces, atención. Usted, padre, usted, madre, sea responsable con su muchacho, mantenga a su niño dentro de la casa y cuídelo. No deje que un niño se le electrocute volando Chichigua en un techo. Ni tampoco deje que se vaya para donde los vecinos o para la calle a volar Chichigua. Tenemos que ser una sociedad más responsable, por Dios. La niña, gracias a Dios, no perdió la vida, pero lamentablemente sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo. Porque imagínense ustedes. Tenemos aquí un mensaje, Francis, de WhatsApp. Sí, adelante. Alexander Soriano, de San Francisco, dice: buenos días, quiero decirle que con relación a la UAS, creo que deberían buscar otro método para dar los exámenes, ya que hay estudiantes que no están preparados para eso. Yo he visto estudiantes con teléfono de teclas análogo, dice él. El profesor Ramón de Jesús dice que su electricidad le llegó duplicada. Ahí le pasamos lo que nos mandó de Norte, el comunicado de las excusas que ellos dan. Son las mismas que han usado en todos los años. Así porque es. Son técnicos de imponer. Sí, pero no ese oye, cuento no. De que... No. Así Protecon, ¿para qué está? Porque lo dirige el mismo. Ellos se llevan de las mismas decisiones que toma Edenorte. Oye, pero que es el peor momento venir a aumentar la electricidad ahora, como estamos viviendo en pandemia. Es el peor momento. Claro. Otras naciones lo que han hecho es que han disminuido la mitad. Pues le voy a dar la razón a Yaryan. Le doy la razón a Yaryan, que dice que es enemigo.